Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, especialmente un día como hoy, Edmundo. Felicidades, tú eres dominicano. Soy dominicano gracias a Juan al Pablo más Duarte. Grande de los próceres, vernáculo Juan Pablo Duarte, que soñó con esa quimera, que en su tiempo era prácticamente imposible y en 6 años logró su meta, su objetivo de que nosotros fuésemos dominicanos. Yo pienso, Edmundo, que la mejor forma de recordar a Juan Pablo Duarte es apoyando en este gesto al presidente Luis Abinader con relación a combatir la corrupción, que no existió, ni creo que va a existir, un dominicano más honorable y serio que Juan Pablo Duarte. Un hombre que rendía cuentas a su país y a su gobierno cuando tuvo que hacerlo de una manera que fue un ejemplo. Por eso siempre voy a admirar también a un gran dominicano que se llamó Juan Bosch, que decía que el que ama a la República Dominicana tiene que imitar el gesto de honor, 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 seriedad de Juan Pablo Duarte. Así es. Así es que de verdad que me siento bien con ser dominicano gracias a él. Arranquefa, que todo está ahí. El presidente Luis Abinader aseguró hoy en Moca que en su gobierno se ha empezado a poner soluciones reales a problemas históricos al firmar un acuerdo con productores avícolas que buscan estabilizar los precios del pollo y garantizar el suministro a nivel nacional. Que el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola desplegarán también una intensa agenda que permitirá, entre otras cosas, acuerdos con las empresas procesadoras de alimentos para animales, ejecutar un programa de siembra de maíz y sorgo a fin de ampliar el suministro de insumos de producción nacional y también de ahorrar divisas. En el acuerdo, los productores se comprometieron a vender al Estado 4 millones de libras de pollo a 50 pesos la libra a través del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE. Lo cierto, Eddie, es que se ha incrementado el precio de la canasta familiar, varios rubros, incluyendo también un incremento que ha habido sostenido de los combustibles y también de varios productos, como por ejemplo los productos de construcción. Pero yéndonos a la parte de la canasta familiar, el pollo, como dijimos la semana pasada, es un producto que además tiene una incidencia política muy importante. Por eso es bueno que el gobierno, para calmar a la población, pues haga todo lo necesario para que el pollo llegue a un precio asequible. Ahora bien, la productividad llega a través de buen financiamiento, de tecnología, de un mecanismo de administración y operativo eficiente que haga que los precios disminuyan. Ahora bien, si no hay variables exógenas que no se pueden controlar, como es el caso, se han incrementado los commodities, que son la materia prima que se utiliza para la producción agrícola del pollo, el combustible, la soya, el maíz, el sorgo. Por eso, para mí, una de las informaciones más importantes de las que dio el presidente es el hecho de que ya se determinó que en el país se va a producir sorgo, soya y maíz. ¿Por qué? Porque si el precio de cualquiera de esas materias se incrementa, esa es una variable exógena que el gobierno no puede controlar. Si se incrementó, se incrementó. Pero aparte de eso, como nosotros tenemos que importar esos productos para la producción nacional, entonces eso presiona la divisa, porque hay que buscar dólares para comprarla. Entonces eso hace que escaseen las divisas y que se incrementen en consecuencia el precio de la divisa. Por eso, si nosotros cambiamos la cultura
de importar ese tipo de materia prima y empezamos a producirla a nivel nacional, logramos tres cosas importantes. Uno, mejoramos el nivel de productividad de la producción nacional porque estamos produciendo la materia prima aquí mismo y es más barata y eso baja el costo. Aparte de eso, creamos empleo porque va a trabajar gente en esta producción de esos nuevos tres rubros. Y tercero, bajamos la presión a la divisa porque no tenemos que estar importando todo esto. Por supuesto, el campo va a ser eficiente y competitivo en toda su magnitud cuando a él llegue la tecnología de punta. Tecnología de punta y también llegue la adecuada educación, tengamos los adecuados técnicos para eso. Pero mientras tanto, es bueno que el gobierno esté campeando el temporal para ver cómo, a través de esa especie de subsidio que está haciéndole a los productores de pollo, baje el precio de este alimento. Pero de manera particular, es lograr que haya productividad y que haya mucha producción. Porque como dice la primera ley de economía, la más importante y la que más hay que entender para entender la economía, es la ley de oferta y demanda. Una cuestión interesante en esto, por eso dice el presidente Luis Abinader, que es una solución de hoy para un problema histórico. Ahora, yo me pregunto, Edmundo, Danilo Medina, que duró 8 años, Leonel Fernández, que gobernó 12 años, Hipólito Mejía, que gobernó 4, ¿por qué no se solucionó eso? Porque mira cómo tú lo planteas. Es una sola medida, pero la multiplicidad de beneficios que va a tener para la divisa, crear empleo, nosotros contar con nuestra propia materia prima para la producción de pollo, etcétera. Es decir, ¿por qué no está a la expensa del mercado internacional? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué? Por eso es que uno dice, señores, que la desgracia o la prosperidad de una sociedad depende de los políticos. Yo quisiera escuchar, no ya a la gente de Leonel Fernández o de Hipólito Mejía, sino al último, los últimos 8 años del equipo económico de Danilo, que le respondan a Luis con relación a eso. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se produjo esas tres cosas, maíz, sorgo y soya, en esos 8 años o en los 12 años de Leonel? ¿Por qué no se hizo? De verdad que tengo esa inquietud. Porque es una decisión que tú tomas política. ¿A quién tú vas a favorecer? ¿Al importador o al productor nacional? Aquí, así de sencillo, decidieron favorecer al importador. Entonces te alegan una serie de falacias, argucias para engañarte. Para justificar lo injustificable. Exactamente, y es sencillamente favorecer al importador, que generalmente es un dirigente del PLD. O uno que dio el billete en la campaña. O uno que dio el billete. Así lamentablemente es. El presidente Luis Abinader reiteró su apoyo a las zonas francas, a todos los proyectos de zonas francas que se van a implementar en el 2021. Y aseguró que precisamente este 2021 será un año de relanzamiento de la economía dominicana y de gran actividad empresarial. Veamos una historia que nos tiene Edwin de la Cruz. Luis Abinader valoró los variados e importantes proyectos de expansión de la zona franca de las Américas, afirmando que el proyecto va a generar más de 5.000 nuevos empleos. Estoy seguro que en este mes ya habrá integrado el 100%. Imagínense ustedes que solo aquí en la zona franca de las Américas, en este año, pues si es parte de nuestra decisión de venir a apoyarlos aquí, pues se van a añadir 5.000 nuevos puestos de trabajo. Indicó también que pronósticos y estudios serios ven el 2021 como un año fuerte para la recuperación económica. Todos los pronósticos y estudios serios indican que en el año 2021 será un año de fuerte recuperación económica y de renovada intensidad empresarial. El proyecto de expansión de la Zona Franca de las Américas abarca áreas de servicios, materiales de empaque, productos plásticos y principalmente manufactura médica. En inversiones como las que anunciamos hoy, nos reafirman que las zonas francas están evolucionando, que estamos produciendo con más tecnología y que por lo tanto nuestra gente
tendrá mayores oportunidades de desarrollar habilidades y destrezas que le abrirán las puertas a su futuro más prometedor. En el acto también participaron el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Ito Bisonó, la presidenta del Consejo de Zona Franca, Claudia Pellerano, y los señores Miguel Estefan y Luis Manuel Pellerano, CEO y director del Complejo de Zonas Francas, respectivamente. Ito Bisonó destacó que en la actualidad hay unos 800.000 pies cuadrados de construcción en la Zona Franca de las Américas. En estos tiempos desafiantes, en Zona Franca de las Américas, se están construyendo, ya lo hemos oído, y desarrollando 800.000 pies cuadrados de nuevas instalaciones industriales que generarán para este año más de 5.000 nuevos empleos. Mientras que Claudia Pellerano valoró la importancia que da el gobierno al sector de Zona Franca. En Zona Franca de las Américas agradecemos su colaboración del sector de Zonas Francas desde la gestación de su plan de gobierno como uno de los ejes impulsores del crecimiento y desarrollo. El presidente Luis Abinader dijo que mediante decreto declaró la industrialización como una prioridad nacional con un plan que permita al sector industrial en su conjunto generar al menos 200.000 empleos en los próximos 4 años. Gracias, don Edwin de la Cruz. Gerentes, dueños y empleados de bares y restaurantes en la zona colonial acogieron con regocijo la disposición del Poder Ejecutivo, mediante la cual se reduce el horario de toque de queda que a partir del 27 de enero de este mes inicia a las 7 de la noche y concluye a las 5 de la mañana. Vamos a ver en la siguiente historia la valoración que hacen a la medida algunos representantes de este sector comercial. Yulisa Reyes tiene los detalles. La declaración de este lunes como día no laborable no favoreció a los buhoneros de la calle El Conde de la ciudad colonial, quienes vienen quejándose de la precaria situación económica que están atravesando a raíz de la pandemia del COVID-19 y la poca presencia de turistas en el país. Según cuentan estos trabajadores informales, el hecho de que los monumentos de la ciudad colonial estén cerrados evita que los turistas decidan pasear por la ciudad más vieja del Nuevo Mundo. Ahora, de mañana en adelante, mañana es martes, sí, el turista comienza a ingresar porque los mismos dueños de hoteles allí le dicen, los lunes no hay monumento abierto, de manera que usted no tiene que ir a la ciudad. Esto es algo para que ellos así se puedan quedar dentro del hotel y consumen lo que van a asumir, pues lo consumen ahí. Los turistas que vienen aquí son los que vienen de Boca Chica, de alguna parte, por voluntad de ellos, no por los tours cuando venían, que esto se ponía full de turistas. En cuanto a los días de fiesta y los días a feriado, con esta situación más malo, porque esto es un negocio y ya tú debes de saber que sábado y domingo es hasta las 12 del día. Dime, personas que vivan lejos, ¿van a venir de allá? Los comerciantes esperan que la actividad económica se dinamice esta semana como consecuencia de los nuevos horarios del toque de queda que entrarán en vigencia a partir de este miércoles, ya que podrán trabajar hasta las 7 de la noche los días de semana y hasta las 5 de la tarde los fines de semana. Se ve muy bien esa medida. Claro, pues ya a las 7 ya la gente va, por lo menos hay tiempo a hacer cualquier cosa. Allá a las 5 había que estar cerrado, antes a las 5. Pues ya ahora es a las 7, o sea, hay 2 horas más. Uno tiene derecho a agrandar un poco más la venta, ¿me entiendes? Pese a la queja de los comerciantes, la calle peatonal de la ciudad colonial luce llena de vida, con los ciudadanos locales y uno que otro extranjero que se animan a caminar en estos días festivos. Bueno, gracias a Yulisa. Como ustedes saben, ya mañana entra el nuevo horario del periodo de sesión, el nuevo toque de queda, donde se flexibilizaron los horarios, y comerciantes y la gente en común valoraron como positiva la decisión y entienden que la actividad económica empezará a recuperarse. Estamos de nuevo con Yulisa Reyes. Alegando que, a diferencia de la actualidad, el nuevo horario permitirá que los comerciantes informales y establecidos tendrán más tiempo para comercializar sus productos y servicios, muchos consideran que el presidente Luis Abinader tiene la intención de manejar la situación de la mejor forma posible. Yo le agradezco al presidente Luis Abinader por esa tensión de toque de queda, porque de verdad si uno
puede vender un poquito más. Tenemos más oportunidades de buscar más los chelitos. Nos conviene más. Que le da más tiempo a uno que uno pueda hacer algo en la venta. Y es que a partir del 27 de enero, el toque de queda inicia de lunes a viernes a las 7 de la noche y concluye a las 5 de la mañana del día siguiente, mientras que los fines de semana será de 5 de la tarde a 5 de la mañana, con un libre tránsito de 3 horas. Todavía no hay condiciones, lamentablemente, hasta que esa vacuna no llegue, eso está así. Otros dicen estar de acuerdo con las restricciones que a la fecha se mantienen en procura de que disminuyan los altos números de contagios por COVID-19 y agregan que están confiados en que el primer mandatario seguirá priorizando el sector comercial. Gracias a Yulisa Reyes, pero quiero decir, Edmundo, que en primera página hoy, en algunos diarios, salió el Colegio Médico y casi todas las sociedades médicas de República Dominicana, que son más de 27 sociedades médicas, diciendo que lo que el presidente hizo con la flexibilización de este horario lo va a lamentar en el alma, porque en el peor momento, donde está el índice más alto de contagio y de fallecimiento, el presidente ha flexibilizado. Entonces ellos dicen que eso no se ha visto en ninguna parte del mundo, que ni siquiera se le consultara al sector médico de República Dominicana para una medida tan importante y trascendente. Eddie, mira qué es lo que pasa con eso. Yo entiendo al Colegio Médico. Y las sociedades médicas. Pero tú tienes que tener, es una visión médica. Pero el presidente tiene que tener una visión holística, integral, entender las cosas. Mira lo que pasa, Eddie. Ya tenemos 10 meses en esto. Y todos los días, desde el primer toque de queda, encarcelan 300, 200, 400, 500 gente. Todos los días tú ves, especialmente los fines de semana, que hay un colmado, un restaurante, una discoteca que está llena. A pesar de todo el esfuerzo que hacemos los medios de comunicación hablando de ese tema, a pesar de toda la campaña publicitaria que ha hecho el gobierno, a pesar de todo lo que se ha hecho, la gente sigue saliendo a la calle. Entonces, ¿qué pasa? No importa lo que te explique, el tumulto se sigue haciendo. La gente no ha obtemperado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el gobierno va a volver a poner una medida estricta y la gente va a seguir sin obtemperar, sin hacerle caso. Va a seguir saliendo y como quiera siguen los contagios. Mientras tanto, el gobierno tuvo un déficit fiscal de un 7% el año pasado, histórico. Entonces, los ingresos del Estado se han incrementado de una manera vertiginosa, pero los gastos han caído también de una manera abismal. Entonces, ¿hasta dónde es soportable eso? Ahorita vamos a ver una historia en la segunda, después de la primera pausa, de Edwin, explicando a los economistas cómo la deuda externa está afectando ya la estabilidad macroeconómica, las finanzas públicas, y hasta dónde eso ya se empieza a ser insostenible. Entonces, hay otro tema, te lo presento desde el punto de vista macro. Vámonos a la parte micro. Y la empresa, y los empresarios. ¿Se van entonces a quebrar todos los empresarios? Se van a ir a la quiebra porque el país está paralizado ya de un año, ya prácticamente un año. Hablamos de 10 meses. Y la gente como quiera sigue haciendo lo mismo. Pues entonces, si la gente va a seguir haciendo lo mismo, pues entonces vamos a abrir. Vamos a abrir. Porque entonces vamos a seguir. La crisis pública está ahí porque la gente no tempera. Y la crisis económica se sigue acrecentando. Entonces, ¿hasta dónde será soportable eso? Ese es el gran dilema. Entonces, yo creo que ya hay que obligatoriamente flexibilizar. Es muy fácil decirlo cuando habemos ciertos sectores, en el que me incluyo yo, donde mis ingresos son fijos. Pero el 55% de la población dominicana trabaja de manera informal. Son micro y pequeñas empresas informales que trabajan el día a día. Y toda esa gente que se ha quedado sin empleo, con la economía cerrada, ¿van a conseguir empleo? Entonces,
La pregunta es, ¿de qué me muero? ¿De COVID o de hambre? Bueno, ojalá que tú tengas razón, pero dice el Colegio Médico y las sociedades médicas que lamentablemente ellos creen que con esta medida van a colapsar todo el sistema sanitario de República Dominicana. Esperemos que no sea así. En este último fin de semana, con toque de queda desde las 12 del mediodía, comerciantes de Boca Chica manifestaron estar ahogados con la medida y esperan que a partir del miércoles 27 de enero, con la nueva flexibilización al horario restrictivo, las ventas aumenten en sus negocios. Maciel Genao se trasladó hacia la playa de Boca Chica, donde habló con varios comerciantes y vendedores y nos cuenta más a continuación. Una baja en más del 50% de sus ventas. Así quedaron los negocios que venden pescados, yaniqueques y otros alimentos criollos. Los comerciantes que operan a la orilla de la playa manifestaron su esperanza en que aumenten las ventas a partir de la nueva flexibilización al horario de toque de queda, que será de lunes a viernes desde las 7 de la noche desde el 27 de enero al 8 de febrero. Nosotros venimos aquí a las 7 de la mañana a abrir la silla y la vainita y ya a las 10 que ir recogiendo, mira, ya estamos recogiendo para ir. O sea, si tú vendías 40 pescados, estás vendiendo 10. Con el otro presidente estábamos frisados, con este estamos ahí, estamos bien. Quiera Dios que Dios lo ayude a él, le dé un camión de bendición y que siga así, va bien. Los vendedores entendieron que el gobierno debe buscar otras medidas para contrarrestar la enfermedad, debido a que la restricción perjudica a la clase trabajadora. Nosotros que estamos trabajando, estamos pagando la culpa de ellos, que no quieren entender cumplirla con la pandemia. Entonces nosotros los que trabajamos, los que estamos en los negocios, pagamos la culpa de ellos. En la playa de Boca Chica, en horas previas al toque de queda, se observaron los negocios cerrando sus puertas y los agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR indicando a los bañistas la hora de retirarse a sus casas. La nueva disposición contempla además que los fines de semana el toque de queda inicie desde las 5 de la tarde con 3 horas de libre tránsito todos los días para que los ciudadanos puedan llegar a sus hogares. Gracias, Maciel. Así como se ha flexibilizado el horario, también se flexibilizó el servicio del metro y la onza. Una historia con Yulisa Reyes. El Metro de Santo Domingo, al igual que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, ofrecerán servicios hasta las 10 de la noche, lo que constituye un alivio para los usuarios de ambos sistemas. La veo muy positivo. El que no llegue a esa hora a su casa y lo tome el toque de queda de la calle es porque ya está en otros asuntos que no son de trabajo. Uno vive su vida trenzado, corriendo, para que no le coja la hora a uno. Y es que muchos alegan que la extensión del horario para el servicio de transporte que ofrecen el metro y la OMSA también contribuye con la economía de los pasajeros. Hay algunas personas que tienen que gastar más dinero en pasaje porque a veces tienen que coger más carro para poder llegar a tiempo. Uno está cobrando menos saliendo temprano y los empresarios no le quieren completar el día uno. Yo considero que así será mejor. Estos agregan que con la extensión de los horarios de servicio se reducen las largas filas que actualmente se producen en las diferentes estaciones del metro al acercarse la hora del toque de queda vigente, reduciendo además las posibilidades de contagios por coronavirus. Gracias, Yulisa Reyes. Alegando que de alguna manera deben sobrevivir, comerciantes informales mantienen arrabalizado el entorno de la mayoría de las estaciones del Metro de Santo Domingo, desde donde ofertan todo tipo de artículos y productos. Escenario similar a las estaciones del moderno sistema de transporte se puede apreciar en paradas de guaguas y carros del transporte público. Yulisa Reyes recorrió varias estaciones del metro y paradas de las diferentes rutas y nos completa esta historia. Buscando la forma de ganarse la vida en medio de una crisis que para ellos es eterna, son muchos los que cada día rabalizan estaciones como la Mamá Tingó y la María Montes del Metro de Santo Domingo. Ropa, comida, accesorios para teléfonos, entre otros artículos y productos,
se ofertan desde su entorno, como si se tratase de cualquier mercado de pulgas. Que lo dejen ahí hasta que le busquen un puesto, porque ahí hay una zona ahí que ahí no hay nada, y ponerlo ahí, que tú el que viene, que se para, compra ahí. Ellas están vendiendo, huyéndole al ayuntamiento, huyéndole a la guardia civil, a la policía municipal, porque ellos vienen y se la buscan aquí, estas mujeres se la buscan aquí, cuando los guardias vienen salen huyendo con la mercancía, porque no es permitido. A los hombres y mujeres de diferentes nacionalidades que cada día se encuentran en las aceras y parte de las calles, su mejor punto de venta, poco les importa la pestilencia y basura que generan y menos la incomodidad que provoca a los que por allí transitan. El gobierno tiene que, es decir, prestarle una ayuda al bonero, al caminante que sobrevive para mantener una familia. Hay que vivir de algo y el gobierno y los síndicos no le van a dar empleo a uno para uno sobrevivir. Y ahora con esta pandemia uno no puede ir a buscar empleo y uno se desenvuelve con su negocito ahí. A una plaza, papá, tú me entiendes, porque hay que trabajar, el que no trabaja, dijo Jehová de los ejércitos, que mantenerse con el sudor de su frente. Una situación similar se observa también en la parada de guaguas ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde los vendedores se han apropiado de los espacios públicos, haciendo más complicada la vida de las personas que esperan por un servicio de transporte. Gracias a Yulisa. Bueno, arrabalizar no. Ya para eso sí que no hay ningún alegato, no hay ninguna excusa. La autoridad no puede permitir que se arrabalice. Se puede permitir el negocio, se puede permitir la informalidad, pero con orden. Y hay lugares donde eso no debe de ser. Vamos a una pausa.